¿Qué rollo, gente? Como pueden ver, el día de hoy traemos aquí este nuevo PCP. Este es el Kong de AZTK en calibre .35. Este es un calibre 9 milímetros. Este ya es para caza mayor. Tira muy, muy fuerte. Unas pedradonas, la verdad. Es un rifle propia y netamente para cazar. Vamos el día de hoy a hacer aquí unas pruebas con él. Y también vamos a hablarles de esta buena mira telescópica que le acabamos de instalar. Voy a hablarles acerca del rifle. Este es un rifle el cual de fábrica nos viene ya seteado. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros no podemos subir o bajar la potencia, no podemos moverle absolutamente a nada. Este rifle viene con un riel picatinny en la parte de abajo para colocar un bipié, como pueden ver en este momento. Viene con un gatillo muy muy blandito, muy suave, no se siente ninguna etapa, se va el tiro muy fácil. Tiene un seguro de gatillo también en la parte de aquí, perdón por el sonido del avión. Y también trae un riel picatinny 20 milímetros en la parte de arriba para colocar nuestro visor, nuestra mira telescópica. También en la prensa, porque este rifle trae aquí una prensa para agarrar el enchaquetado del cañón y nuestro reservorio de aire. Viene con una prensa de aluminio y aquí también podemos ver un riel picatinny 20 milímetros. Supongo que este es para si uno quiere ponerle una mira abierta debido a que no trae nada en la parte delantera. Aquí podemos poner nuestra alza delantera y aquí la parte de atrás. O también podemos poner una montura picatinny para desviar hacia el lado izquierdo una lámpara o un láser, que es lo que más o menos yo le veo uso a este riel. Este rifle tiene un sistema bolt, como pueden ver de este lado. Tiene un sistema bolt que es el sistema de carga. Es un rifle que es duro el sistema de carga. Es muy duro. Para una persona normal, se puede decir, para una persona que no está tan acostumbrada a los rifles de este calibre, debido a que pues el martillo debe de golpear fuerte la válvula para dejar salir el aire, ya que este rifle pues tira muy muy fuerte. Es un sistema bolt. Nuestro o-ring ya se encuentra dentro del cañón, no se encuentra en la aguja, y eso nos permite que a la hora de estar ingresando diábolo por diábolo no se esté rozando los empaques en nuestro cargador. Este rifle tiene un cargador de 9 tiros. Tiene un cargador de 9 tiros y es muy potente, gente. Muy, muy potente. Con este rifle yo ya tengo un video, nada más que el mío está tuneado. Yo le puse vinil camuflajeado en todas las partes negras de la culata y el supresor. Tengo un video cazando, abatiendo un jabalí. Si gustan verlo, ahí abajo en el historial de los videos se encuentra. Vamos a pasar un poco hablarles sobre la mira telescópica. Y bien, gente, esta es la mira telescópica para que puedan apreciarla más de cerca. Es de la marca CiviLive, como pueden ver ahí. Los colegas nos la mandaron para ver y revisarla en funcionamiento y características técnicas. Como pueden ver, viene bien protegida. Y esta es la mira, así es como viene presentada. Trae aquí este pin que es para colocarlo en esta sección y poder subir los poderes. Esta mira es 1.5 a 6 poderes con tubo de 30 milímetros. Las anillas, las monturas son reforzadas, como pueden ver. Monturas picatinny, trae sus tapas para polvo. Y algo que me llamó mucho la atención de esta mira es sus torretas tácticas. Como pueden ver, traen torretas cliqueables, torretas que se pueden etiquetar, aún así que no sea la mira primer plano focal. Esta es una segundo plano focal. También viene aquí en la presentación una llave de estrella, iba a decir Allen, pero es de estrella. La tornillería es de estrella, como pueden ver. Y qué más nos viene aquí, un pañuelo y dos pilas, porque esta mira telescópica es retícula iluminada. Aquí en esta tapa viene para poderle cambiar los colores. Viene muy bien, viene con todo completo. Vamos ahorita a pasar a colocarla aquí en nuestro rifle. Y también le vamos a poner el scope cam para ver a través de la mira telescópica cómo es que se ven. Miren, por eso me estoy mueve y mueve. No sé cómo los conozcan estos mordullos, aquí los conocemos. Está invadido aquí el campo. Bueno, vamos a darle. Y bien, gente, ya que pudieron ver las características de la mira y también las características del rifle, voy a pasar a hablarles también un poco más a fondo de este rifle. Este es un rifle que nos está desarrollando 900 FPS con 81 grains, que es el diábolo Snowpeak, que es este que está aquí.
Este diablo pesa 80.87, 81 grains, y también nos está desarrollando la misma velocidad con las ojivas San, que son estas que tengo aquí. Esta ojiva es la que yo empleé para cazar el jabalí que les acabo de mencionar. Es una ojiva de construcción sólida, punta hueca. De estas ya no tengo tantas, tengo esta solamente del rifle que tenía yo anteriormente, pero esas son las que vamos a estar utilizando el día de hoy. Vamos a hacer pocos tiros para que vean cómo es que pega este rifle. Yo sé que no le va a hacer justicia a la cámara, ya que el micrófono se satura a la hora de disparar. Y vean nada más todos los baffles que trae este rifle. Cada línea es una sección de los baffles del enchaquetado. Como pueden ver, ahí adentro viene ranurado todo, vean, para hacerlo pues más ruidoso o más callado. Es un rifle que suena muy fuerte, es un calibre 9 milímetros. Y debajo está el link sobre la mira telescópica, están también los códigos de descuento, está todo acerca de esta mira. Cualquier interesado, vaya ahí abajo. Y sobre el rifle, debajo en el primer comentario está un link, ese es el link del ingreso a WhatsApp, es un grupo donde estamos yo y el ingeniero Mauricio, somos los administradores del grupo. Ahí compartimos caza, compartimos pesca y todo lo relacionado al tiro deportivo. Ahí podemos darles más información, más características y todo lo relacionado a este rifle y más modelos. Bien, gente, vamos a pasar a hacer aquí unos tiros de este lado. En la parte de arriba ustedes están viendo cómo es que se ve la retícula. Es una retícula, la verdad, muy finita, muy clara al primer plano focal que tiene esta mira. Aunque no tenga lente angular delantero, le entra mucha luz y se ve muy bien. Vamos a pasar a meterle aquí unos tres tiros para que vean cómo es que impacta este rifle, que tiene demasiado poder. Miren, este diablo es el, no sé si está enfocando ahí, este es el diablo calibre .25 y este diablo que está aquí es el calibre 9 milímetros. Ojalá ahí esté enfocando ahí la cámara. Vean la diferencia de calibres. Del punto 25, que es normalmente el que la gente dice que ya es un calibre muy grande, al 9 milímetros. Vamos aquí a hacer unos cuantos tiros. Quedamos con el tiro número 1. Lo vamos a soltar ahí en puro centro de la lámina. No le hace justicia a la cámara, yo sé que no. Este rifle suena fuerte. Es un rifle diseñado propia y netamente para cazar. De hecho, en los scope cams se tiene que pegar el ojo aquí. Se tiene que pegar el ojo pues para que se vea bien por el espacio que tiene de enfoque. Y siento el trancazo aquí. O sea, no es como un arma de fuego, un arma de pólvora, es un rifle de aire comprimido. Más sin embargo, un rifle ya 9 milímetros sí tiene un poco de retroceso. Un diablo arriba del otro diablo. Ahí está una llave Allen. Son diablos muy muy buenos. Vamos a hacer aquí un grupo pequeño de 5 tiros. Estamos a 50 metros de distancia. De este lado vamos a poner la imagen del telémetro. Van 3. Cuatro. Y último tiro. Pegó un poquitito más abajo. Vamos a hacer otro más. Puede ser que el diablo estaba dañado. Ahí pegamos en el puro centro. Espero se haya alcanzado a ver bien la grabación del scope cam. Es un rifle que tiene demasiado poder. Yo decidí ponerle 4 baffles. Si se fijan, en la punta del cañón solamente tiene 4,
Todavía tiene 5, 6, 7 y 8 para hacerlo más silencioso. Pero la finalidad de este rifle pues es no estar al acecho o no estar... Bueno, más bien estar al acecho, pero el tiro que hagamos con este rifle que sea para abatir y tumbar la presa, no estar tire y tire y tire y tire, ya que es un rifle que da 15 tiros por carga estables. Es un rifle regulado que da 5 tiros estables. Toda esta sección de aquí es donde está la válvula reguladora y almacena el aire regulado. Es un rifle propio y netamente para cazar venado, para cazar jabalí, zorros, coyotes, animales grandes, por la cantidad de energía que propaga este diablo. Es un rifle que la verdad, para lo que ofrece, o sea, para lo que está diseñado, ofrece hasta inclusive demasiado. El día de hoy lo estamos probando a esta distancia, pero yo con el mío, el que estaba tuneado, camuflajeado, llegué a hacer grupos a 100 metros, muy cerrados, muy bien, con la ojiva SAN. El diablo casi nunca lo utilicé debido a que ese rifle lo puse y lo desempeñé propia y netamente para cazar. Conseguí la presa, que es un jabalí, un puerco, aquí les voy a dejar la foto. Y conseguido, salió cliente, luego me dijo, y pues el rifle se fue con un seguidor, se fue con un suscriptor. Y el día de hoy lo tenemos aquí de nueva cuenta para que lo vean, para que vean cómo es que se desempeña. Y también tenemos aquí la mira de CV-Life, que les recuerdo, ahí abajo en la descripción del video están los links y el código de descuento de Caza con Aire MX. Y bien gente, este fue un pequeño revisado, un pequeño review tanto de la mira telescópica como del rifle. Espero les haya gustado. Es un rifle, vuelvo y repito, propia y netamente para cazar, no es para cualquier usuario. Si están interesados en saber más sobre este rifle, debajo también está el link en el primer comentario. Ahí compartimos caza, compartimos pesca, es el grupo de WhatsApp. Mándenme un mensaje privado y yo con gusto los atiendo, los asesoro, ya sea yo o el ingeniero Mauricio, ahí estamos al llavazo. Y pues bueno gente, sin más que decirles, espero les haya gustado el video. Recuerden de suscribirse y dejar su like. Nos vemos, hasta la próxima.